Colegio de Profesores, sus dirigentes, quienes a esta hora realizan un balance y los resultados finales de la consulta nacional que define la continuidad o no del paro docente. Está Dani Linares ahí en el lugar. Vemos también a Mario Aguilar. Dani. Así es, Mauricio, ha triunfado la opción 1 con un 67.37% de las preferencias. Son 20.379 los votantes. Esa asamblea entonces señala que ha considerado insatisfactoria la respuesta del Mineduc, sin embargo, ha realizado la opción de deponer el paro. Escuchemos al secretario general del Colegio de Profesores respecto a esta resolución que definitiva termina con esta movilización de los profesores. Son 20.379 que corresponden a un total de 193 comunas del país. Votos válidos emitidos, 20.163. El resultado de la votación arroja lo siguiente. Por la opción 1, de poner el paro y mandatar al Directorio Nacional a elaborar un plan de acción y movilización que permita logros satisfactorios a nuestro petitorio, tiene 13.583 preferencias, lo que arroja porcentualmente un 67,37. La opción 2, seguir en paro y de no estarlo, aquel colega que votó, se compromete a sumarse a la movilización, al paro nacional. Para él implica no asistir a su lugar de trabajo y participar en todas las actividades del paro indefinido. Esa opción, la opción número 2, tuvo 6.580 preferencias, que equivale al 32,63% de la votación. 106 votos nulos, 110 votos blancos. Total, 20.379 votos. Así es. 50% menos de participación que la última consulta que realizó el profesorado, solamente 20.379 votantes que han determinado entonces, Mauricio, de poner el paro y mandatar al director nacional a elaborar un plan de acción para que finalmente sean ellos que puedan avanzar en algunos puntos del territorio en negociaciones, pero con el retorno a las clases. Más adelante, Mauricio, a las 13 horas se ha convocado también un punto de prensa de la ministra de Educación para dar a conocer cuál va a ser el plan de recuperación de clases. Escuchemos al presidente del gremio, Mario Aguilar, con este término entonces de la movilización de los profesores tras 7 semanas de movilización. Un movimiento que cuando partió nadie daba un peso por nosotros, nadie creía que este movimiento podía alcanzar la envergadura que tuvo, nadie suponía tampoco, ni nosotros, que se iba a extender tanto tiempo, nadie estimaba que íbamos a generar marchas de 80.000 personas, marchas donde llegaban de todo el país, la histórica marcha en Valparaíso, por ejemplo, donde vinieron literalmente de Arica a Punta Arenas a participar nuestros colegas, de norte a sur, de cordillera a mar, desde los campos, desde las montañas, desde las zonas urbanas, desde el mar, desde la costa, llegaron colegas a marchar. Un movimiento que tuvo un apoyo ciudadano, un respaldo de la ciudadanía enorme, enorme, así lo reflejan las encuestas hasta el día de hoy. Un movimiento que obligó a un gobierno soberbio, a un gobierno arrogante, un gobierno que nos trataba como empleados, a mejorar su tono, a empezar a tratarnos con respeto. Un movimiento que tomó la identidad de los patipelados, cuando una senadora de la República se permitió tratarnos así al 95% de los chilenos por opinar de forma crítica a su gestión. Dijo con desdén, los patipelados, cualquier patipelado se permite opinar. Y nosotros no solo nos permitimos opinar, sino que nos movilizamos y le dimos una lección a esta élite arrogante de que se nos tiene que tratar con otro tono, con otra actitud, con respeto. Un gobierno que no quería dialogar, que recién en la cuarta semana se sentó a conversar con nosotros, recién la cuarta semana, y ahí está la explicación principal por qué este paro se ha extendido lo que se ha extendido, por la arrogancia del gobierno que no quería ni siquiera conversar. Un movimiento que además instaló una forma democrática de decisión que es con la participación de todos y todas,
una democracia directa, una democracia participativa, que creemos se debe ir perfeccionando, sin duda, pero que creemos es un modelo y un ejemplo que tal vez debieran tomar otras organizaciones y también el país. ¿Por qué no? ¿Por qué no resolver conflictos, inquietudes, preocupaciones ciudadanas, como por ejemplo el tema previsional, la misma educación, la salud? ¿Por qué no resolverlo mediante plebiscitos y mediante procedimientos donde la gente, la ciudadanía, sea la que resuelva y no unos pocos? ¿Por qué no tener un mecanismo donde permanentemente se esté consultando a la ciudadanía, tal como hemos hecho nosotros en este movimiento y vamos a seguir haciendo? Un movimiento del cual estamos orgullosos, un movimiento del cual sentimos la responsabilidad de darle continuidad más allá de esta lucha específica, no solo por los temas pendientes que quedan y a los cuales no vamos a renunciar, sino también porque la ciudadanía ha visto en nosotros, los profesores y profesoras, un referente. Y nosotros vamos a responder a ese requerimiento que nos está haciendo la ciudadanía de organizar y llevar adelante, levantar los grandes temas de la sociedad chilena. Hoy han sido nuestro petitorio, mañana son los muchos temas pendientes para terminar con el lucro, con el negocio, para que no se vuelva a hablar nunca más de industria educativa, para que nunca más en Chile se lucre con la educación, como decía la canción que fue ícono de esta movilización. Los profesores llaman al pueblo a organizar la más grande revolución para que nunca, jamás en Chile se lucre con la educación. Ese concepto sigue totalmente vigente, sigue totalmente vigente. Nosotros queremos desterrar el lucro en la educación, queremos desterrar los negocios. Y por lo tanto, si bien es cierto, aquí se está tomando una decisión, que inmediatamente la confirmo, no dejamos los profesores de seguir de pie luchando porque la educación sea realmente un derecho social al servicio del pueblo de Chile, al servicio de todos los niños y niñas, de todos los jóvenes y de nuestro país, al servicio de todos, no de unos pocos privilegiados. Que la educación no dependa del bolsillo de la familia, que no dependa del ingreso económico, sino que sea un derecho igual para todos. Esa lucha nuestra sigue, porque falta mucho en Chile. Ahora nuestros colegas han hablado, mis colegas han hablado en esta consulta, y han dicho en casi un 68% que ellos están por el retorno a clases. Primero quiero decir que ese 32,63% que votó por seguir en paro tiene todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento, porque en ellos hay un espíritu de lucha, hay una convicción que es absolutamente destacable. La mayoría ha tomado otra decisión y respetamos esa decisión, por cierto. Respetamos esa decisión y entendemos esa decisión, a pesar de que no estamos satisfechos con la respuesta que nos dio el gobierno. Nosotros no estamos satisfechos con la respuesta que nos dio el gobierno. El gobierno nos ha dicho que hay temas que no se pueden solucionar, y nosotros decimos que su obligación es solucionar los temas, que su obligación es escuchar a la ciudadanía. No nos parece aceptable que se quiera imponer una reforma curricular que es absolutamente dañina para nuestros jóvenes. Por tozudez no se quiere modificar esa reforma curricular, y nosotros vamos a seguir luchando en tribunales y con movilización ciudadana porque esa reforma no se implemente como está pretendiendo el gobierno. También queremos decir que nos parece que consagrar la discriminación y la injusticia, como se ha hecho con nuestras colegas profesoras de educación diferencial y profesoras de educación parvularia, nos parece también una respuesta inaceptable. Que se consagre la discriminación, que se consagre la marginación de un sector de profesoras dentro de nuestro sistema educacional, no nos parece legítimo, y también vamos a seguir luchando por esos temas. Pero hoy día nuestros colegas han hablado, ayer han hablado en la consulta, y como hay una mayoría clara, neta, por la opción 1, yo anuncio oficialmente ahora que se depone el paro nacional indefinido, que a partir de este momento los colegios que ya están en periodo de clases retornan a clases a partir del día de mañana, y las regiones, que son la mayoría de las regiones, que retornan el lunes según calendario oficial, también el lunes estarán en sus lugares de clases. Quiero acá citar a mis colegas de Isla de Maipo, que sacaron una declaración hoy día en la mañana. Ellos señalan por qué es importante esta comuna, porque esta comuna estuvo 100% en paro durante las 8 semanas. 100% las 8 semanas.
es una comuna de la región metropolitana que ha sido ejemplar en su movilización. Y ellos han sacado una declaración hoy día donde respaldan la decisión mayoritaria y donde señalan que la razón, agregan a las razones de la votación para volver a clases, la preocupación por los estudiantes, la preocupación porque empieza el segundo semestre, porque hay que retomar las clases, y esa preocupación de mis colegas de Isla de Maipo es un reflejo, la pongo como un ejemplo, está en mi Facebook si alguien la quiere rescatar esa declaración, es un ejemplo de la seriedad y la responsabilidad de mis colegas para con sus estudiantes también. Sabemos que viene la PSU, sabemos que hay que cerrar el semestre, sabemos todo eso también forma parte de la decisión que se está tomando. Pero esta decisión no es porque estemos satisfechos con la respuesta del Ministerio. No estamos satisfechos con la respuesta del Ministerio porque hay puntos cruciales que están pendientes y esos puntos los vamos a seguir luchando. Como también reconocemos que hay algunos puntos donde hay avances que nosotros vamos a exigir que se cumplan, por supuesto, el tema de la titularidad para los profesores que tienen extensión en su horario, que es terminar con una injusticia y un abuso muy grande. El tema de la educación pública, que vamos a exigir al Ministerio el cumplimiento de cada uno de sus compromisos, porque la educación pública debe ser prioridad en Chile. Y si con este movimiento hemos detenido cualquier intención privatizadora... El presidente del Colegio de Profesores, tras estas semanas de movilización, prácticamente 50 días del Colegio de Profesores movilizado en todo el país, con un petitorio que finalmente fue avanzando y que tras la última oferta del Ministerio, aún así extendió esta movilización debido a la consulta que se realizó en las bases, que fue rechazar finalmente esta propuesta. Hoy se ha dado vuelta esa preferencia, la opción 1, que es de poner este paro, ha obtenido el 67.37%, y la opción 2, que es continuar movilizados, el 32.63%. Así que es el retorno a clases. Quedaremos pendientes, por cierto, a lo que va a ocurrir en el Ministerio de Educación dentro de los próximos minutos, con el plan también de recuperación de las horas perdidas de clases de todos los estudiantes afectados producto de esta movilización, Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Ya tú decías, una consulta, la última, con una baja importante en la participación. Habían votado las anteriores hasta 36.000 profesores, en esta lo hacen poco más de 20.000, pero de todas maneras, entre quienes votaron, más del 67% lo hace por terminar con esta movilización. Seguimos en contacto. Buenas tardes.